Semanas atrás, la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Quepepampa sufrió el robo de algunas mini laptops otorgadas por la Municipalidad de Huaral. Sin embargo, sobre estos robos, hasta hoy nadie se había pronunciado. Solo la regidora Roselena Balcázar, quien salió el día de hoy y manifestó que se viene reuniendo con su comisión para tocar este tema. Sí, efectivamente, nosotros ya como comisión hemos estado viendo ese tema y realmente ya es responsabilidad directamente ahora de la UGEL número 10, quienes deben de ser las personas que se deben de preocupar por el tema de que cuando se entra una donación ya pasa a responsabilidad de los centros educativos y el órgano directriz de todo lo que son centros educativos es la UGEL número 10, ¿no? Que tiene que evaluar y tomar las denuncias pertinentes. Nosotros ya hemos hecho la visita in situ y efectivamente hemos constatado que han sido extraídas esas laptops. ¿Quién más, ¿no?, le pudo haber mencionado al director? Porque no ha querido dar mucha información al respecto, inclusive no ha hecho la denuncia el mismo día, ha pasado 2-3 días para que recién hiciera la denuncia, lo que a veces puede generar suspicacia también. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros hemos pedido que de todas maneras la UGEL nos oficialice con un documento, ¿no? Porque consideramos que es a quien se debe de darle en todo caso toda la explicación para que pueda llegar hacia nosotros, ¿no? Como pleno. ¿Se piensa reforzar tal vez con seguridad o al menos conversar con las instituciones educativas, porque ellos lo que piden es seguridad para los colegios? Sí, efectivamente. Yo creo que ya esto lo tendremos que evaluar ahora como comisión. Antes de hacer la entrega, ¿no?, de las laptops, debemos de ir y verificar in situ que cuenten con las medidas necesarias de seguridad para poder entregar las laptops, ¿no? Porque así como ha ocurrido eso, también ha ocurrido otros incidentes en otras instituciones educativas, ¿no? Refirió que no recibe apoyo de los regidores que integran la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Sí, bueno, somos 5 regidores. Dentro de ellos tienes a la regidora Shirley Falcón, al regidor Paulino Cama y al regidor Anthony Guamán, ¿no? Bueno. ¿Qué trabajo de fiscalización al menos se le ve a ellos, al menos a reunir, participan en las reuniones con ustedes? ¿O no? Bueno, últimamente no están participando con nosotros en reunión, ¿no? Porque solamente lo vemos usted, ¿no? Bueno, en todo caso sí, pues en ese es muy amplia la comisión en la cual en estos momentos tengo a bien presidir, no solamente es educación, tienen cultura, turismo y deporte. Entonces en estos momentos pues estamos yendo a ver in situ en qué situación se está manejando el tema del... Además, atención también para los regidores que no hacen la misma labor que usted. Definitivamente, ¿no? Ya son muchas las reuniones en las cuales estamos convocando como comisión, pero que lamentablemente después no asisten y lo peor de todo es que después están en contra cuando se tiene que debatir un tema en el pleno y desconocen muchas veces el tema, ¿no? Aunque la regidora Balcázar salió al frente y se pronunció sobre estos casos de robos en estos colegios, no solo tendría que hacerlo ante la prensa, sino cumplir también a cabalidad sus funciones como regidora y denunciar estos hechos. La falta de trabajos de los integrantes de esta comisión generaría de que no se esté realizando un buen trabajo de fiscalización, pese a que, según Roselena Balcázar, son convocados a las reuniones de comisión.